Hola, soy Sir Chandler y esto es el aeropuerto del Dorado, en la ciudad capital de Colombia, o sea, Bogotá. Vuelo de regreso después de estar solo 48 horas en esta hermosa ciudad con hermosa gente para volver a Buenos Aires. Es el tercer vuelo. ¿Tercero? Es el tercer vuelo de que se hace entre Bogotá y Ezeiza con Viva, ¿sí? La low cost de Colombia, que empezó a volar desde esta ciudad de Ezeiza y desde Medellín también. Y si les va bien, van a meter Córdoba a Medellín quizás el año que viene, quizás. Así que bueno, llegué con 3 horas. Bueno, en el video que llegué yo dije, acá les gusta mucho la bocina, ¿eh? Les gusta la bocina. Allá están los internacionales, o sea, toda esta parte es internacional, Lufthansa, Air France, KLM, allá está Aerolíneas Argentinas, Wingo, Iberia, todas acá. Yo estoy sin barbijo, pero creo que ahora tengo que mostrar, ahora tengo que ver qué voy a mostrar. Tuve que mostrar el boarding pass y el documento, ¿sí? Y entiendo que acá hay que estar con barbijo, aunque veo gente ya sin barbijo. En el vuelo sí o sí. Auto check-in, vuelos internacionales. A ver si me deja, pues ¿saben qué? Me olvidé hacerlo. A ver, vamos con los consejos. Estoy rebelde con el barbijo abajo. Tienen que hacer el check-in antes. Yo no lo hice, me olvidé. No, la máquina no sirve para Viva. Si no te lo cobran, ¿sí? O sea, sepan esas cosas, que si no, no se lo cobran. Yo lo tengo pago desde el vamos, porque es un viaje de prensa. Entonces, por eso no me van a cobrar ahora. Pero si no, háganlo porque se los cobran, ¿sí? O sea, las locos son así. Son paso a paso, o sea, tienen que saber, ¿querés equipaje? Pagalo en el momento que compras el pasaje. ¿No vas a hacer el web check-in? Pagalo en el momento que haces. Todo eso en el vamos. A veces estoy acá, entonces, es lo que es la fila express, ¿sí? Porque estaba pago eso, que también se paga, si no es la fila normal. Y hagan el web check-in. Bueno, se fue rápido porque tenía la fila express, ¿no? O sea, si no, tienen que venir con mucho tiempo. Fíjense que hay mucho movimiento acá, mucho movimiento en los vuelos de Bogotá. Y estos son los internacionales, entiendo. Acá no está nacional, todo esto es internacional. Y obviamente ese vuelo, toda esa gente no es solamente del vuelo que va hacia Ezeiza, tiene que haber de otros destinos. Así que ahora estoy yendo a Migraciones, que cuando entré me dieron, te dan un papel como en Chile y como en Brasil que tenés que entregar cuando te vas. Creo que, no sé si en Brasil dejaron de usarlo. Bueno, en una semana igual me voy a enterar que voy a Río Janeiro. Bueno, el paso de seguridad fue muy rápido, Migraciones también. Me dieron el papelito sellado de vuelta. Mi vuelo sale, hay dos de Avianca, mirá. El mío de Viva sale 18.25, la puerta 43. La puerta 43 ya está, 31, 30, 13, o sea, 43 tiene que ser para allá, sí. Y por acá me dijeron los lectores, están en la sala VIP de la TAM, que con Priority Pass se puede pasar. A ver si es posible. Qué bueno, quería mostrar. Yo una vez pasé una noche, ahora me acuerdo. Yo una vez pasé una noche acá tirado en estas butacas, en un vuelo que vine a tomar un crucero en Cartagena. Entonces dormí acá en estos asientos. Fue terrible, ¿eh? Acá estuve con Floxy, con Santo. Éramos varios de prensa acá. Penny Lane, que vive en Nueva York. Bueno, nada, una locura. Allá está el salón de la TAM. Y acá, esto es Iberia. Bueno, confirmo. Es real que se puede entrar al salón de la TAM. Gracias a los lectores que me avisaron. Ni me había fijado en la aplicación, ni tenía interés. Pero como recién me indigné, media hora de Wi-Fi nada más te dan acá en el aeropuerto El Dorado. ¿Me estás cargando? Ni en Lima se atrevieron a tanto. Bueno, no, en Lima sí se atrevieron a esto. Me mata porque justo hoy un lector me dijo, no, el aeropuerto del Dorado está premiado uno de los mejores. Lo mismo que pasa con el de Lima. ¿Cómo puede ser un aeropuerto uno de los mejores si no tiene Wi-Fi gratis? Chicos, 2022, y me venís a cobrar el Wi-Fi. El Dorado, dejate de joder. Bueno, estuve en el salón, estuve haciendo la nota de mañana para el blog, o sea que obviamente no tuve tiempo de grabarlo. Y ahora me voy a la puerta. Bueno, acá tienen, mirá esto, tiene 9.49, digo, si querés dormir, tenés frente a la puerta 54, no sé si llego a verla esa, tenés para ir a dormir, caro, ¿no? $9.49 la hora,
No sé si es por persona, no sé si son cuchetas, pero me parece muy interesante. Bueno, 7 minutos, tengo que ir a ver la puerta. Ahí se va un Iberia, un 350. Acá estaba un Turkish que no vi bien cuál era. Pero Bogotá tiene mucho movimiento, o sea, mucho movimiento. Yo tengo ahí el Viva, puerta 43. Vamos ahí. Mi amigo Ricardo del Piano de Chile, gran bloguero de Chile sobre aviación, se enojó porque puse en Twitter mi queja de que no es el aeropuerto de... Ahí se, no sé si va a ver, el Turkish es un 787. Bueno, esta cinta, justo que estuve editando los videos hoy, el aeropuerto de Orlando tenía una cinta que iba a 2 por hora. Ahí va el Turkish. Ah, se lo están llevando, por eso sale más tarde. Lo que tiene este aeropuerto, tiene muy buenas vistas. Por eso, Enrique estaba justo hablando y me salieron unos lectores. Puerta 43. Me salieron unos lectores y me colgué. Nada, Ricardo se enojaba porque yo maldecía de que ellos tuvieran el premio, no sé qué mejor aeropuerto que, y te cobran el wifi. Entonces, para mí es inobjetable. Cobras el wifi, no puedes participar en ningún concurso. A menos de que esos concursos para mí son truchones, porque no sirven para nada. ¿De qué sirve que alguien te diga que sos el mejor si después la experiencia es mala? ¿Qué se sirve? O sea, ¿para qué? ¿Quién cobra más plata? ¿El gerente? Vamos, no jodan. Bueno, a ver. Tendrán asientos divinos, cómodos. ¿En dónde hay wifi? La vista está buenísima. La vista, no sé si no es de las mejores, ¿eh? Increíble, mirá. Teléfono monedero. ¿Alguien lo usará esto? ¿Funcionará? ¡Ah! O sea, si mis hijas no deben saber para qué sirve esto, ¿no? O sea. Y no me animo porque ya en 5 minutos se embarcan, pero está bueno esto. O sea, me parece caro, pero. Es que decía $9 y algo la hora. O sea, claro, vos estás 10 horas, son $90, un montón de plata. Es un montón. Me están llamando a embarcar. No hay nadie parado, chicos. No hay nadie parado. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Otro país? Sí, bueno, sí. ¿Qué pasó? ¿Que no hay argentinos acá? Nadie parado. ¿Qué es esto? Los anuncios parecen la estación de Retiro igual, ¿eh? Ahí se va el 350, mira. Todo está ventilado, o sea, todo eso está abierto, ¿no? Interesante. O sea, es... Bueno, el verano debe ser un infierno. Bueno, entiendo que acá no hace tanto calor. Estuvimos un ratito esperando acá en la manga, ahí subimos. Es el mismo asiento de la ida, no tengo ventana. Para despegar a tiempo, debes ubicar tu mochila o bolso debajo del asiento delantero. Brand new aircraft, with the punctuality we're known for. Todas las llamadas con tu pareja, amigos, familiares o correos electrónicos.
Bueno, 11 grados en Buenos Aires. Pude grabar poco arriba porque poco para grabar también. A los teléfonos de la ventana. Muchas preguntas por los asientos. Los asientos están reclinados, ¿no? Ellos te dicen eso. Nada, para mí es como normal. Yo lo que extraño, me di cuenta, es la ventana, porque con la ventana yo me apoyo. Para mí la ventana es fundamental para eso, para apoyarme. Así que eso me hubiera gustado tener ahí. Pero la primera fila siempre ayuda por las piernas. Y también el horario del vuelo es como medio raro. Yo llegué, son las 3 de la mañana acá en Buenos Aires. Entonces, habré dormido una hora y media, más o menos. Este horario es poco movimiento, o sea que todo debería ser rápido ahora, abajo. Capaz que llega un Copa o algo así. Sí, en este vuelo que en el anterior no se pudo, sí estaba la venta, toda la venta de productos. Mira, no hay nadie en Migraciones y veo que Migraciones Express sí están dando. Está abierto, así que voy a hacer el intento. Un día sí, un día no. Bueno, se acercó una gente y dice, no, te tiene que leer. No me leyó. A ver, tratar a ver si salta el error. Viva cinta 8. Epa, ya están acá, chicos. Mira, al final dice, en Migraciones, bueno, saltó un problema. Le dice, ah, mira, no, acá hay una coincidencia, me dice. Acá saltó una coincidencia, no sé qué será. Capaz que, viste, me llamo Pablo Escobar y bueno, por ahí. Pero algo así. Pero nada, me dice, no hay problema. Es la primera vez que me pasa. Mira, ya está todo el equipaje. Muy rápido. Bueno, no hay nadie. Eso está bueno. Pero está fresco. Fresco. Yo una vez hice una nota por eso. Ese equipaje tiene como un problema. O sea, el equipaje que nadie retiró. Entonces nadie lo puede agarrar. Es algo muy raro. Es un problema legal. Porque es como decir, bueno, ok, yo... Bueno, no puedo agarrar la valija. Pero es como que... alguien lo tiene que reconocer, lo tiene que venir a buscar, tiene que pasar por aduana, o sea, no cualquiera lo puede agarrar, es todo un tema. Por eso está ahí. Son las 3:05, a esta hora tenía que llegar el avión, o sea, llegamos 10 minutos antes, más o menos. Tardaron en abrirle la puerta, seguramente porque llegó antes, y nada, migraciones rapidísimo, equipaje rapidísimo, me voy a la aduana. Listo. Acá no debería haber nada. Hola, gracias. Y bueno.
Música plena en La Habana, ¿eh? En el Open 25. Frío y viento. Final de crónica entonces, como un resumen, es una nueva low cost que vuela a la Argentina y eso es muy bueno, una nueva aerolínea, ¿no? No importa si es low cost o no, porque es una etiqueta eso que se le pone. La realidad es que todas las aerolíneas hoy van camino a ser low cost, en cuanto a que todas van a cobrar por equipaje, por todo. Entonces algunas personas se engañan con ese título de low cost y no me pareció tan barato, te dice. Barato es lo que uno encuentra barato y nada más. Es una opción más. O sea, solamente tienen que saber que cuando hagan las comparaciones, tienen que hacerla comparando cualquier aerolínea con cualquier aerolínea sobre si tiene el equipaje, sobre si tiene una clase de servicio o lo que sea, o estar preparados para pagarlo aparte. Solamente es eso. Por el lado de estas aerolíneas nuevas, obviamente apuntan a la puntualidad, a optimizar el uso de flota y todo eso. Entonces tienen que ver esas cosas a la hora de comprar y comparar un pasaje. Este vuelo salió en horario, salió perfecto. El de la ida no, pero tuvo problemas climatológicos de la ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. A las 3 de la mañana de Buenos Aires, domingo 3 de la mañana, Día del Padre. Saludos.